¿Dónde están tus enemigos? ¿Dónde? ¿Dónde los has puesto? ¿Dónde están? Esos, los que te quieren atacar. ¿Puedes decirme dónde están? ¿Dónde están esos que te miran al acecho, escondidos, vigilantes, para atacar? ¿Dónde están? ¿Dónde los has puesto? Los asesinos, los perseguidores, están en todos tus ambientes. En tu casa, en tu trabajo, en la calle, en el tráfico, en el supermercado, ahí están. Es cualquiera. No importa su caminar o su vestir. No importa el vínculo. Ahí están. Tus agresores. Los que te juzgan. Los que te miden, los que te comparan. ¿Y qué harás con ellos? ¿Qué harás con tus perseguidores? Con los de tu casa, los que te entristecen, los que te dan ira. Los del trabajo, los injustos, los del tráfico, los imprudentes, ¿qué harás con ellos? ¿Dónde están tus perseguidores y qué harás con ellos? Atacar. Ataca tú primero. Defiéndete. No sea que te ganen la partida. Ataca. Escóndete. Huye. Teme. ¿Dónde están tus perseguidores? ¿Dónde los has puesto? ¿Y qué vas a hacer con ellos? Ataque y defensa, eso es el ego. Eso es el ego. Nadie te persigue en verdad. Tus perseguidores están en tu mente. Y lo que ves afuera es tu proyección de lo que piensas, de tus creencias. ¿Qué vas a hacer con ellos? Perdonar. Perdonar. No hay nadie excepto tú afuera. No hay nadie que te quiera hacer daño.
No hay nadie que pretenda atacar. Solo tus creencias, solo tu proyección reflejada en alguien más. ¿Qué vas a hacer? Perdonar, deshacer el sueño de miedo, transformarlo, cambiar, intercambiar. Es verdad, un sueño por otro, un sueño más amable, un sueño de paz. Sueña que nadie te hace nada. Sueña que puedes caminar libre. Sueña que nadie se va a escapar. Sueña que nadie te quiere herir. Sueña que la vida es justa. Sueña que nadie te vigila. Sueña que nadie te pone pruebas. Sueña. Sueña en paz. Sueña feliz. Intercambia tu sueño de miedo por un sueño feliz a través del perdón, el perdón que te ofreces, porque solo existes tú, no hay nadie afuera, solo tus pensamientos. Nadie te hirió, nadie te lastimó, nadie te abandonó, solo tus propios pensamientos. Y porque lo pensaste, porque tenías miedo. Y hoy te enfrentas a tu propio dolor, a tu propia ausencia, a tu propio vacío, a tu propia soledad. Es esa la que tienes que perdonar. Esos son tus agresores al acecho, vigilantes, tus pensamientos, nada más. Nadie te ha hecho nada. En el tráfico, en la casa, en el trabajo, en el supermercado, en la playa, en la iglesia, nadie te ha hecho nada. En la realidad virtual, nadie te ha hecho nada. Solo tus pensamientos, solo el poder que le has dado a tus pensamientos de herirte. El Hijo de Dios no tiene ego. Ese que ves ahí enfrente tuyo es tu espejo, tu testigo mensajero de miedo. No te uses más para el miedo. Regresa, vuelve, retorna, devuélvete. Hiciste un largo viaje para devolverte. Es ahora, deshaz tus creencias, deshazlas con el espíritu que te habita y que eres tú, y solo tú, no hay nadie más. No busques afuera, no encontrarás, solo el reflejo de tus pensamientos. Estás solo contigo mismo. No hay nadie afuera. No culpes, no critiques. No hay nadie afuera. Todo juicio recae sobre ti. Toda condena recae sobre ti. No hay nadie más que tú. Todo lo que crees ver son proyecciones. Son espejos de ti mismo, de tus ideas. Son testigos mensajeros de lo que crees.
No busques más afuera. Atiende tus propios pensamientos. Sánalos, transfórmalos y ve, contempla un mundo en paz. No hay nadie afuera. Nadie te ha hecho nada. No es posible el castigo. No puedes sufrir a menos que tú te des el permiso. No puedes herir a nadie excepto a ti mismo. No puedes defenderte de nadie excepto de ti mismo. Ama. No ames a nadie, ámate a ti mismo, no hay nadie afuera, es a ti a quien amas. Cuando te amas, amas tus espejos. Cuando encuentras el amor en ti, todo lo que crees ver es amado, sin excepción, sin excepción. Entiéndelo de una buena vez. El Hijo de Dios, tú, no tiene ego. Has estado soñando que el miedo te ataca, que el miedo te hiere, te lastima. Despierta del sueño. Pero antes, transfórmalo en un sueño de paz. Abandona el ego inexistente y falso. No existe. Jamás existió nada. Solo tu pensamiento. No más ríos de sangre, no más ausencia, no más separación, no más hasta nunca, no más despedidas, ni una más. Basta ya.